Soy Elvira, 38 años, 5 años de mi vida dedicada a la maternidad y aprendí a coser. Empecé estos 5 años como hobby y me gustó y he decidido montar mi negocio para intentar, bueno, ser feliz. El proyecto nace porque quiero hacer algo más que criar a mis hijos, que estoy feliz criándolo, pero necesitaba, pues, hacer algo más. Y con una afición me di cuenta de que me gustaba y que podía crear mi negocio con eso. El negocio ha empezado con el tema de dar talleres de costura, donde se utiliza todo tipo de tejido, se recicla, se utiliza lo que la persona que vaya a aprender quiera utilizar. Tú ahí no te puedes, siempre le puedes decir a lo mejor, pues mira, tenemos una prenda que ya no utilizamos, pues con esta prenda vamos a hacer este tipo de... Se puede hacer y se hace. Hay chicas que están reciclando sábanas, ropa, y es una forma de... Bueno, pues de dar otra vida a otro tejido que tienes en casa que no utilizas. Y luego confecciono complementos y en un futuro cercano quiero hacer ropa infantil con tejidos orgánicos. He decidido hacer ropa infantil de tejidos orgánicos porque creo que las madres, o sea, yo siempre voy a mirar lo mejor para mis hijos. Yo lo mío me lo puedo ahorrarme en muchas cosas, pero para mis hijos siempre es lo mejor, y lo mejor es ese tipo de tejido. Entonces siempre voy a emplear, siempre voy a intentar buscar lo mejor para ellos. La idea es intentar dentro de, primero, que la gente vaya conociendo realmente lo que es la moda sostenible, y segundo, el abrirte camino en un mercado que hay mucha demanda, que hay muchísima competencia. Para mí la sostenibilidad a lo mejor no es tanto un tejido orgánico certificado, no, el reciclar, el utilizar una prenda que ya no utilizas, darle otra vida, lo que hablábamos antes, el tema de cogerte una prenda buena y que en vez de durarte una temporada te dure 10 temporadas. Simplemente por eso ya estás ayudando a mucho. Primero porque es mi tierra, vivo aquí, tengo mi familia aquí, con lo cual no me voy a mover. Y segundo porque creo que este tipo de moda se puede hacer en cualquier sitio, lo único que hay que conocerlo. Extremadura no está sensibilizada con la moda sostenible porque no se conoce, porque no hay... Hay grupos de personas que sí conocen este tipo de, pero la mayoría no, con lo cual no están concienciadas, es difícil. Claro, es que si no se conoce, es imposible concienciarte con algo. Y el problema de Extremadura, bajo mi punto de vista, yo creo que no se conoce este tipo de movimiento. Porque a mí me pasó, o sea, tú te vas, cuando empiezas a ver el tema de el por qué orgánico y tal, pues tú lo lees y dices, joder, que es muy fuerte lo que estamos generando con esto, porque una burrada de gente que muere, una burrada tal, pero luego cuando tú te vas a comprar ropa, como que eso se te olvida, que no lo tienes, tú estás comprando tú una camiseta y no lo tienes interiorizado, lo dices, ah bueno sí, pero me la voy a comprar. ¿Sabes? Y eso es, para eso hay que concienciar mucho a la población. Yo creo que la industria de la moda, una figura muy importante es la mujer. Yo en mi casa de toda la vida, mi madre ha cosido y yo la he visto coser por necesidad o por hobby, porque me encanta la forma de relajarse, es la costura. Y ahora pues muy feliz porque yo coso con mi madre, cosa que no me hubiese imaginado nunca hacer, y como que tenemos un vínculo especial con un hobby suyo y ahora mi forma de intentar ganarme la vida. Era como mis 2 horas de la semana de evadirme de ser madre. Me iba con un grupo de mujeres porque yo era la más joven, o sea, estábamos ahí desde 30 y tantos a 60 y tantos. O sea, y haces como un grupo y empiezas
a ver que esas 2 horas para mí eran muy importantes y muy necesarias porque me olvidaba de todo. Yo salía de ahí y era otra vez madre. Pero esas 2 horas no eran madre. Y aprendí a algo que pensé que no me gustaba y me encanta. Las dificultades a las que me enfrento a la hora de producir, pues básicamente es el proveedores. Es encontrar proveedores porque, primero, yo soy nueva en esto, con lo cual tengo que buscar mucho. Segundo, todo orgánico es muy caro. Y como la gente, la sociedad no está concienciada, no saben lo que cuesta elaborar un tejido así. Yo puedo elaborar unos leggings para un niño por menos de la mitad de lo que me cuesta un tejido orgánico. Quiero decir, una de la venta es que hay mucha competencia. Te vuelvo a repetir, hay mucha competencia porque no todo el mundo sabe lo que es ecológico. Y entonces creo que es muy necesario los certificados. Porque por eso, para saber diferenciar lo que está hecho de una manera y lo que está hecho de otra. Los tejidos que utilizas, pero cuando no te conocen, que es mi caso, es importante porque es la manera que tienes de diferenciarte con el resto del mercado. Pues mi proyecto dentro de eso me encantaría tener un nombre, que la gente me conociera y que, claro, cuando me meto en esto es porque, o sea, que sé que es muy complicado, a lo mejor dentro de 11, pero es complicado. Me encantaría dentro de 10 años seguir, poder decirte, oye, sigo aquí y sigo viviendo de ello y estoy muy contenta, pero no sé qué va a pasar el mes que viene. Yo espero verme en Extremadura dentro de 10 años, dentro de mi proyecto. Siempre animaría a cualquier persona a empezar su proyecto con moda sostenible, porque yo me estoy dedicando a ello y creo que cuanto más estemos, más conocen y mejor nos iría.